Hostia, qué dolor de cabeza, ¿no? Jugar como si... sea, yo... Vale. Sigamos los caminos, por favor, lobo. Lobo. Pero hay que decir que, sobre todo, para lo que me está ayudando Skyrim es para hacer unas pruebas que quería hacer para el canal. Porque era una baza segura para lo que yo quería hacer. Que básicamente es un juego que ya de por sí... se sigue viendo, ¿sabes? Porque creo que no lo he hablado nunca con vosotros. Creo. ¿El nombre del canal de dónde viene? Pues... que... al principio, principio, principio... vale. Yo hacía fotografía. Y entonces salía, hacía todo lo que tenga que ver con fotografía y luego hacía directos editando. Vale. Entonces yo pasaba todo el día fuera y luego volvía a mi cueva. Y yo soy lobo. Desde hace muchísimos, muchísimos años, siempre he sido Lobo. Es mi nombre. Así que dije, pues regreso a la cueva, me llamo Lobo, pues va a ser la cueva de Lobo. No, no. No tuve yo mucho... no, no, no me lo pensé demasiado tampoco, ¿eh? Ninguna relación con Loba Guías, no tengo ni puta idea de quién es. Así que supongo que no. ¿Dónde se supone que está? ¿Arriba? Parece. Eso te iba a decir. Parece que lo de lobo viene por un mote de colegas o algo así. De hecho, sí. O sea, para que te hagas una idea, el mote viene desde el colegio prácticamente.
Al principio era por una broma interna, luego ya fue porque me cayó en gracia y me lo quedé. Así que técnicamente soy lobo desde los 7-6 años, quizá. No pasa nada, tengo el superpoder del auto guardado. Impulsivo. Compulsivo. No me salía la palabra. ¡Levántate! Espérate. No, no, no. ¡Tori! ¡Tori! ¡Tori, espérate! Tori, ¿puedes mandar un mensaje? David, te tenía quitado el... ¿Qué ha puesto? David, cabrón, no ha puesto tanto. Espérate, tengo. Ah, vale. Uf, digo, no sabía si te había borrado los mensajes o te había maneado, me ha asustado. Nightbot que ha decidido que te tenía que borrar los mensajes. A mí me pone que ha borrado todos sus mensajes, por eso me ha asustado. No me banees. Hostia, que he paniqueado por un momento. Digo, no me jodas, está baneado. ¿Qué coño? ¿Qué hago? ¿Cómo lo desbaneo? Ya sabéis, si ponéis cuatro emotes, Nightbot se pone nervioso y os borra todos los mensajes, ¿vale? Tres emotes, bien. Cuatro no. Cuatro son muchos. Según lo que pone aquí, básicamente, spam de emotes. Has puesto cuatro. Es que ya te vale, si es que de verdad. Vaya tela. Si me acuerdo, le quito el. Le quito eso, porque. Te puedo comprar. Si es por repetición de mensajes o algo, pero. Poner cuatro emotes. Mejor. Sí. Claro, a ver, tener en cuenta de que yo el Nightbot para YouTube no lo he programado todavía. O sea, está prácticamente de base. Está prácticamente de. Sí, de base.
¿Qué miedo he pasado? Más miedo he pasado yo. Que hasta que no has hablado me quedo en plan, ¿pero lo ha baneado? ¿O no lo ha baneado? Porque no me deja desbanearlo. Armadura pesada al 80. Yo en otra plataforma que no voy a decir porque YouTube se pone un poco tensa, que es de donde yo vengo de hacer directos, lo tenía todo programado para justamente hacer eso. Le ponía le ponía un montón de vocecillas y mierdas varias. Hice bien con guardar. Algo por aquí. Nope. Vamos. Pero bueno, es eso. Poco a poco iré pasando las cosas del otro sitio aquí. Porque hay que decir que me está gustando el hacer los directos en YouTube. Me resulta cómodo. Vamos a dejarlo en cómodo. La verdad. Yo pensaba que iba a ser mucho más incómodo con... Sí, es que ya sabéis que YouTube se pone un poco tenso si dices otras plataformas. Pero yo normalmente hacía los directos en la morada. Pero te inflaban de anuncios hasta el puto culo. Y no me molaba. Entonces dije, voy a hacer una prueba en YouTube y vamos viendo. Porque por lo que me dijeron mis moderadores y demás, no hay... Oh. No hay anuncios incómodos, no hay... ¡Eh!
Tanto delay. Claro, ahí está el tema. Pues en el otro sitio, yo te, aunque programase pocos, ¿sabes? Saltaban a lo mejor. Yo qué sé. Yo soplo. A ver, claro. Esto es lo de siempre, ¿no? Esto es lo de siempre. Como, pues yo uso bloqueador de anuncio. Eso me jode a mí. A YouTube no le jode, me jode a mí. La verdad. En el otro sitio, por ejemplo, no existen bloqueadores como tal. O tienes el turbo o estás suscrito al canal. Yo antes usaba bloqueadores de anuncios. Pero no te voy a engañar. Los dejé de usar. Porque es que no salen tantos anuncios como antes. Sí, escucha. ¿Y estos? ¡Estos son los callitas! ¡Hola! Te doy la bienvenida. El aire es tan puro en Sky. Nunca te oirán llegar. Ya me estoy. Los caminos de Serafín conducen a innumerables arenas cálidas, caminante. Todo está en esta nota. Los Callitas venimos de una región lejana llamada Elsewhere, que limita por el norte con Cyrodiil y por el sur con las resplandecientes aguas azules del mar. Elsewhere es una nación árida, llena de desiertos y desfiladeros rocosos, donde el sol siempre brilla con calidez. Allí hay ciudades tan antiguas que las arenas las han sepultado totalmente. Pero prefiero no contarte más, pues siento una gran añoranza por mi hogar. Vale. Espero que vuelvas a hacer negocios con nosotros. Sí, sí, sí muestran, solo que lo que te ha dicho Tony. Cada hora. Y son los típicos de... Pasa 5 segundos, le clicas y atada por culo. Si eso te parece demasiado, entonces no veas ningún directo en ninguna otra plataforma, porque hostia puta. Aquí son muy buenos, ¿eh? Muy bien, entrega los objetos de valor o te destripo como a un pez. Larga de aquí ahora mismo. Buen intento, pero no me asustas.